actually it moved up in weight, or any surprises that you had that you weren't expecting at all moving up in weight? Trabajando más tiempo, trabajando más grande, porque pues la entidad no solo me sale trabajando de peso, pero de tener que bajar tanto de peso, pero he trabajado más fuerte, creo que estoy tomando riesgo obviamente, y no sé cómo voy a seguir en la feria, pero lo que me he sentido entrenando, lo que me he sentido haciendo es para que ver si no lo me he sentido muy bien, pero yo creo que voy a subir mi aspecto, lo que sé hacer arriba del cuadrilátero, comprar mi talento y hacer todo el trabajo que estamos haciendo. I'm sure that's not as stressful for you to be able to cut as much with rights, where you've been a little bit more relaxed, a little bit more clear of mind, right? Sí, 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 obviamente, el saber que no voy a bajar tanto de peso, pues obviamente me mantiene más tranquilo mentalmente y físicamente, pues puedo entrenar todavía más fuerte. ¿Qué es Canelo? ¿Qué significa esta pelea para México, la bandera? No, pues obviamente esto es muy grande, ¿no? Para México, obviamente estamos hablando de una pelea donde dos mexicanos están acaparando la atención del mundo en el boxeo, entonces me siento muy orgulloso de poder darles esta pelea a la gente y que quede marcada en la historia. ¿Sobre el peso, de veras te preocupa o no te tienes nada pendiente? No, no tengo pendiente, yo soy un peleador que se puede adaptar a todo, mi cuerpo, cuerpo fuerte, así que no me preocupa nada. Has peleado con los mejores del mundo hasta este momento. ¿Qué significa ganar contra Chávez Jr.? No, seguir haciendo historia. Realmente quiero dejar una historia en el boxeo. Cuando se hable del boxeo, se hable del nombre de Canelo siempre. Y esta es una pelea más para seguir haciendo historia. Would this be the most satisfying win for you, given that he's a guy that's talked bad about you for such a long time? Sí, no, obviamente eso tiene eso extra, ¿no? Tiene eso extra, ¿no? Y por eso es que lo tomo más personal, pero soy un profesional y voy a tomarlo con calma, pero obviamente con ese extra. It's Canelo, because can you give us a credit? Was the one that would fight the fighters that would talk a lot. And now it's you fighting the son, and the son's the one that talks a lot. Kind of a weird thing, no? Antes, el papá era el peleador que peleaba con peleadores que hablaba mucho. Es ahorita que el hijo es él está diciendo algo. Hable mucho. No aprendió nada de su padre. Pues siempre hablar mucho no te deja nada bueno, ¿no? Yo creo que al final de cuentas las palabras salen sobrando y los hechos son los que hablan. Let me ask you this. Is it going to be a situation where you're going to be so like this that it might affect you in the fight, that you're going to want to knock him out?